Bien, en la práctica de hoy vamos a instalar el Adaptive Server Enterprise versión 15.03 en Ubuntu 14. Este paquete nos sirve para gestionar bases de datos. Sin embargo, la instalación pues, es un poquito diferente a lo que ya conocemos con software como SQL y MySQL. Para ello vamos a hacer algunas cosas primero. En el Software Center de Ubuntu vamos a instalar algunas librerías necesarias para poder trabajar con Enlace. Las librerías son las de Libayo y está instalada la de Libayo 1. Vamos a instalar esta también. Nos va a pedir las credenciales de administrador. Ahorita está rápido el internet, muy bien. Bien, aquí están las librerías. Bueno, adicionalmente vamos a instalar también KSH y SSH. Esto para que podamos administrar remotamente el servidor en caso de ser necesario. Como es una práctica de telecomunicaciones, lo tenemos que hacer de manera remota también. Entonces KSH, SSH, ahí está. Esperar a que termine. Bien. Bueno, en lo que termina, vamos a hacer un pequeño cambio por aquí. Bien. Vamos a cambiar el parámetro para la memoria extendida, para no tener problemas con la ejecución de Sybase. Eso lo vamos a hacer editando un archivo que está en esta ubicación. Vamos a utilizar gedit. /sysctl.conf. Nos vamos a ir hasta el final del archivo. Ah, bueno, aquí ya lo habíamos agregado. Miren. Es esta línea. kernel.shmmax. Le vamos a dar un valor de 671088640. Es decir, le vamos a decir que aumente la memoria extendida, ¿sale? Bueno, aquí ya lo hemos agregado. Si no es el caso, bueno, se agrega esta línea. Se guarda el archivo. Muy bien. Para comprobar que sí, efectivamente, hayamos agregado esa línea, vamos a teclear el siguiente comando, que es este: diagonal sbin, diagonal sysctl, espacio menos p. Y bueno, ahí tenemos el valor que le dimos a esa variable. Bien, ok, ya terminó. Aquí cerramos esto. Bueno, paso siguiente: vamos a descomprimir nuestra versión de ACE. Dijimos que la 15.03, esta es la versión de 32 bit. Estamos trabajando en un Ubuntu de 32 bit. Lo vamos a extraer aquí. Bien. Ahí está todo. Para no tener problemas con el instalador, le vamos a dar permisos a todos los archivos de la carpeta. Vamos a desktop. Bueno, vimos la carpeta que se creó, que es EBF16555. Entonces le vamos a dar chmod 777 EBF16555 y que sea recursivo, ¿no? Le vamos a dar todos los permisos de lo que es lectura, escritura y ejecución. Una vez hecho esto, vamos a entrar a esa carpeta y ejecutamos el script de instalación.
Bien, bienvenidos al asistente, versión 15.03. No es la más nueva ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, Sybase, pues es un software que ocupa licenciamiento. Nosotros vamos a instalar una versión, pues un tanto limitada, que es la versión Express. Es limitada, pues no tanto en funcionamiento, sino en tamaño de lo que viene siendo la base de datos máxima que podemos crear. En cuestión de tamaño. Entonces, bueno, aquí nos dice que lo va a instalar en esta dirección, que es opt-sybase. Vamos a ver esa ruta. Ahí está, si nos vamos a OPT, pues ahí no tenemos nada. Bien. Regresamos al instalador, decimos que ahí es correcto. Bueno, si tenemos alguna otra ruta en mente, pues la seleccionamos. No existe el directorio, lo va a crear. En la instalación nos vamos a Custom. En nuestro caso, vamos a seleccionar pues el idioma español, el módulo de español. Y también la opción de Share, compartido. Vamos a ver. Share y español, ok. Damos siguiente. Y como mencionamos, vamos a instalar la versión Express. Para motivos de prueba y de esta práctica. Bien, vamos a decir que para todas las regiones, obviamente, pues ya con calma leo todo lo que viene siendo este contrato. Si estoy de acuerdo con ello, doy clic en estoy de acuerdo con los términos y condiciones y le doy siguiente. Muy bien. Aquí dice cuánto se va a ocupar del disco duro y algunas otras notitas informativas. Pero bueno, damos siguiente. Ahí empieza con la extracción. Bien, aquí dice que ya terminó con lo que viene siendo la extracción. Sin embargo, hay que configurar algunas cositas. Aquí nos pregunta que si queremos habilitar que recuerde la contraseña para que se instale el plugin. Aquí le decimos que no. Bien. Ok, aquí hay que deseleccionar lo que no queremos configurar. Pues aquí le vamos a decir nada más que es el Adaptive Server. El backup pues no es necesario, vamos a dejar todo por defecto. Pero bueno, vamos a seleccionar las dos primeras. Nada más para que vean que aparece. Es el New Adaptive Server y el Backup Server. Para poder hacer los respaldos. Seleccionamos las dos nuevamente de lo que queremos configurar. Y como dijimos, esta versión está un poquito limitada. Entonces vamos a definir ciertos parámetros para que los tamaños del Master Device... de lo que viene siendo el System Procedure Device y demás dispositivos pues tengan tamaños adecuados al tipo de versión que estamos utilizando. Aquí dijimos que era de tamaño 120, aquí 196, acá le vamos a dar que 64 megabytes, acá también. Y bueno, lo vamos a dejar de esta manera. El tamaño de la página de 4K. Más tengan en cuenta que si lo define de esta manera y trata de importar una base de datos con otro tamaño de página, le va a marcar problemas. Hay que, ahora sí que recordar bien cómo lo dejamos, ¿no? El puerto para conexión, el 5000. Y pues bueno, ahí parece que sería todo. Le damos siguiente y nos pide configurar lo que es el backup server. Pues aquí nada más... básicamente las rutas, el nombre y el puerto. Entonces lo vamos a dejar por defecto para que sea en el 5000 en el Adaptive Server y el 5001 en el de respaldo. Nuevamente una pantalla informativa con todo lo que seleccionamos. Todavía aquí nos podemos regresar. Si vemos que todo está correcto, entonces le damos siguiente y esperamos a que continúe con la instalación.
vamos a darle finalizar. Vamos a ver qué más se ocupa por aquí. Bien. Ahí nos generó el directorio del Sybase. Y así está la instalación. Falta hacer un par de cositas. Por ejemplo, eso del Sybase.sh tiene toda la información de las variables de entorno. Esa información hay que copiarlas desde el perfil de usuario para que Sybase pueda arrancar sin problemas. En el mismo, el comando para ello sería el siguiente. Bueno, si quieren, primero vamos a checar que tiene el archivo de profile. Vamos a dar gedit pc profile. Aquí tiene cierta información, pero sin embargo, bueno, no tiene la información de las variables de entorno de Sybase. Bien, lo vamos a cerrar un poquito. Ahora vamos a darle un gedit a sybase.sh. Esta es toda la información de las variables de entorno que vamos a concatenar al archivo del perfil. Bien, ¿cómo lo hacemos? Una forma sería, bueno, copiar y pegar, o bien con el siguiente comando. .sh hacia etc profile. Bien, ahí se supone que ya lo concatenó. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? Al final del archivo pegó todo lo de las variables de entorno. Aquí nos falta agregar otra línea que viene siendo esta, para no tener problemas con el lenguaje del gestor. Bien. Ok, ya está instalado Sybase, ya están las variables de entorno. Ahora nos falta decirle que utilice esa ruta para poder utilizar ese archivo en el momento de que corra Sybase. Entonces esto lo vamos a hacer con un source. Vamos a ver. Bien, aquí nos marcó un pequeño errorcito porque teníamos un espacio en el archivo del profile. Pero ahí está ya el comando. Ya borramos el espacio. Sí, nada más era esto, lo del error. Ya ven cómo es Linux. Hay que hacer todo bien o no funciona. Bien. Ahí está. Ya está el source etc profile. ¿Qué más nos falta? Bueno, vamos a ver el estado del servidor. Vamos a la carpeta install y vamos a ejecutar un script que se llama show server punto diagonal. Ok, aquí vemos que están los dos servicios corriendo, tanto el de la adaptive server como el del backup server. Ahí están los dos corriendo sin problemas. Obviamente aquí no va a arrancar de inicio, nosotros tendremos que generar un script para que cada vez que arranque el equipo puede iniciar el servidor, pero bueno, eso lo haríamos con este script que se llama start server. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita lo que nos interesa es terminar de configurar el servidor. Bien, está en share sipcentral. Lo que estamos buscando es este archivo que se llama scjview.sh. Y bueno, aquí ya tenemos la pequeña consolita de administración para lo que es el motor de la base de datos. No hemos cambiado el usuario ni password por defecto, así lo vamos a trabajar para este ejemplo. Aquí nos dice el puerto base del host, que es el 5000. Le damos OK y bueno, ahí ya podríamos empezar a trabajar y crear nuestras bases de datos. Bien, vamos a comenzar a expandir nuestras bases de datos. Entonces, vamos a irnos a
Database Devices. Vamos a crear uno nuevo. Se va a llamar Data Temp. Ay, no veo bien. Data Temp. Dep. Bien. El tamaño que le vamos a dar de acuerdo al licenciamiento y lo que nos posibilita es 640 megabytes. Vamos a crear otro dispositivo que se llame LogTemp Dev. Obviamente, como su nombre lo indica, uno es para lo que viene siendo la gestión de datos y otro para los logs y transacciones. Si no me recuerdo, ahí era 512. Bien, ahí tenemos ambos dispositivos. Bien, después nos vamos a ir a base de datos temporales, list view, y aquí vamos a seleccionar TempDB. Vamos a dar en properties y en devices vamos a agregar data TempDB, que va a ser de tipo datos, con el tamaño que definimos al momento de su creación de 640 megabytes. Y vamos a agregar también LogTemDB con un tamaño de 512 megabytes, pero este va a ser de tipo transacción. Transaction log. Ok, damos ok y va a tardar un ratito en lo que hace la asociación de esos dispositivos que acabamos de crear. Y ahí ya los agrego. Ok, ahora le vamos a mover un poquito las propiedades de las bases de datos que tenemos por aquí. En el caso de la model, vamos a dar aquí en properties, vamos a decir en opciones que aborte las transacciones cuando esté el registro lleno de logs. Vamos a seleccionar esta opción también de select into a bulk copy PLL sort y que se trunque el log en el punto de chequeo. O sea, básicamente es para que después de que se llene aborte, para que no nos genere errores ahí en el archivo de logs. Entonces eso lo vamos a hacer con model y TempDB. Bien, aquí. Y con esta vamos a hacer algo similar. Pero nada más le vamos a poner estas dos. Bien. Ahora nos vamos a dispositivos de base de datos otra vez. Ahora sí vamos a crear nuestra primera base de datos que ya es de producción. Vamos a poner aquí el nombre BD1, base de datos 1, o clientes, o lo que usted quiera, ventas. Le damos siguiente y bueno, le vamos a poner un tamaño de 2048 megabytes. Bueno, nada más lo voy a borrar aquí un poquito. Le voy a poner BD1 data. Después voy a crear la que va a servir para las transacciones, que es BD1 log de la mitad del tamaño. Bien, después de esto me voy otra vez a base de datos. Voy a que agregue una nueva. Le pongo el nombre BD1, base de datos 1. Y agrego los dispositivos que acabo de crear. BD1 data, que es de tamaño 2048 megabytes. Es de tipo de datos para almacenar información. Le doy OK. Y añado también BD1 log, pero esta va a ser de tipo transacciones, de 1024 megabytes. Vamos finish, ahí tarda un poquito y está generando pues esa integración de estos dispositivos dentro de nuestra base de datos. Ya después de esto yo puedo crear tablas y trabajar completamente con el motor, hacer consultas a través de un lenguaje de programación, yo generar una cadena de conexión hacia el servidor de la base de datos y pues empezar a trabajar con esa información. Fijan, aquí aparece ya la base de datos. Vamos a ver por aquí. Me voy a
tablas de usuario, le digo que una nueva, y aquí pongo por ejemplo una que se llame clientes. Tipo en about char. No, realmente aquí usted ya selecciona el tipo de datos que más le convenga y empieza a trabajar con sus tablas. Ahí está. Aquí dentro del gestor también trae una pequeña interfaz para lo que son las consultas de SQL. Obviamente ahorita no tenemos nada de información, pero conforme usted vaya llenando registros, sus aplicaciones capturen la información necesaria, pues aquí va a poder generar las consultas pertinentes y obviamente modificar registros, borrarlos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llegaría este video. Lo vamos a subir a YouTube para que usted lo pueda replicar.